Buenas Adelante, tardes. Gunter, estamos en vivo. Buenas tardes, bienvenidos a la continuación de seminarios de posgrado de cirugía bucal. Hoy vamos a tener a la doctora Ariamay Castillo y al doctor Carlos Medina para el seminario de infecciones odontogénicas que viene realizándose ya 3 semanas, ya con la parte de imagenología, procedimientos quirúrgicos, como herramientas de tratamiento, ¿no? Antes de darle las palabras a ellos y haciendo un preámbulo muy corto, pues, informaba algunas cosas que hablaba tras cámara con el doctor Gustavo. Hoy hubo una reunión de consejo de facultad presencial, donde estuvimos los miembros consejeros, tratándose la situación universitaria, tanto de pregrado como posgrado, y la presentación de un protocolo, de cómo se va a regir la nueva, realidad una vez que volvamos a las aulas y sobre todo al área quirúrgica. Un protocolo de bioseguridad, a cargo de la doctora Mariela Fox y de un grupo de investigadores muy bien realizado, pero que va a llevar una nueva realidad, unos nuevos paradigmas y unas nuevas exigencias y adecuaciones a nuestras instalaciones para poder brindar el tratamiento que nosotros venimos presentando en el área quirúrgica de una manera segura, tanto para nuestros pacientes como para nuestros residentes y docentes, ¿no? También quiero hacer destacar de que en el informe de la comisión por parte del director de posgrado, el doctor Roberto García, se habló de los distintos programas de la facultad, de los programas de posgrado, donde el programa que tiene mayor consecución o que tiene ahorita mayor, llamémoslo nosotros, protagonismo o que está más presente es el de nosotros, seguido por odontopediatría solamente con un 30-40% de los objetivos logrados, mientras que periodoncia y ortopedia están prácticamente en estado de stand-by, no están teniendo, no están recibiendo clases ni experiencias clínicas, ¿no? Pues yo di las explicaciones del programa, dónde estamos ubicados, qué estamos logrando, y todos quedaron muy satisfechos, una cosa que para mí es un gran logro, un logro de todos, sin el compromiso sobre todo de los docentes y de los residentes, eso no puede realizarse, inclusive los que no están físicamente en la ciudad, que tienen un compromiso con nuestro programa, la doctora Ligia Pérez es uno de ellos, y otros que siempre están sumando, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con el comité académico, con todos y cada uno de los profesores y adjuntos que fueron parte de este programa. Y así seguiremos. Les adelanto también una información. Ya muy probablemente, a partir del próximo miércoles, vuelven los miércoles académicos. Se están haciendo los ajustes. Tuve una conversación con el doctor Nicolás Solano. Para hacer los ajustes de las rotaciones en el Hospital Coromoto, para que los residentes puedan gozar y tener el tiempo los miércoles desde las 7 de la mañana en adelante a recibir todas sus clases. Adelanto de manera extraoficial el horario de la doctora Esperanza Rodríguez, que va a ser de 8 a 11 de la mañana, la doctora Ligia Pérez a las 12 del mediodía. Y en ese interín más adelante, después del mediodía, la doctora Soraya Moreno y luego vendremos nosotros con el seminario, que ya veremos según estas adecuaciones si bajamos un poco la hora a las 3:30 o la mantenemos a esta hora. Ya esta semana se irá resolviendo eso. De verdad que es un gusto de que vayamos avanzando y en medio de las dificultades los muchachos vayan teniendo su experiencia. Por último, para hacer, como dirían en Netflix, omitir intro, para que demos inicio, se va a dar al final del seminario una información con una propuesta del cambio de logo de nuestro programa de cirugía bucal, propuesta la cual fue aprobada el día de hoy en Consejo de Facultad, se las presentaremos y pues por supuesto hablaremos de la participación activa y de esta propuesta del doctor Gustavo Bustamante y de Emmanuel, pues por supuesto que ellos se llevaron todo el trabajo y se llevarán por supuesto los honores. Bienvenidos a todos, que sea de provecho para todos la información
y éxito, muchachos. Adelante, Gustavo. Gracias, doctor Gunter. Vamos entonces a dar inicio al seminario de infecciones mutagénicas, en este caso a cargo de la doctora Ariamay Castrillo y el doctor Carlos Medina, residente de segundo año, quienes van a defender hoy este importante tópico en nuestro programa de cirugía bucal. Adelante, Ariamay, ya tienes tu tiempo y las cámaras son tuyas. Éxitos. Gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para seguir con el temario mencionado hace dos semanas de infecciones odontogénicas, este miércoles hablaremos del diagnóstico de las mismas, imagenología, manejo quirúrgico y complicaciones que puedan presentarse. Cuando hablamos de infecciones odontogénicas y realmente para establecer un protocolo manejado a nivel de nuestro posgrado, es importante mencionar las estadísticas, por lo cual quise agregar este trabajo realizado por la doctora Nitza Solano Rivera y colaboradores, en donde ellos básicamente establecieron un protocolo de manejo basándose en los pacientes manejados a nivel de un hospital público ubicado acá en Maracaibo, y la cantidad de pacientes que manejaron para los mismos fue una cantidad de 736 pacientes, en donde pudieron determinar el manejo que se le podía dar a los mismos. 322 de estos pacientes se manejaron de manera domiciliaria y 414 mediante una hospitalización, de acuerdo a la severidad que presentaba su infección odontogénica. Como lo mencioné anteriormente, de acuerdo a esto se establece un protocolo de manejo que nosotros estamos determinando en nuestro posgrado. Sin embargo, quise comparar este protocolo de manejo que se mencionará adelante con algún otro protocolo de manejo manejado en algún otro país del continente, por lo cual agregué este artículo bastante reciente publicado en la revista de cirugía oral y maxilofacial en el año 2020, donde de igual manera ellos hablan de infecciones odontogénicas, pero su cantidad de pacientes varió de 223 pacientes, en los cuales podemos determinar que realmente ellos seguían de este mismo protocolo que nosotros vamos a mencionar, incluso hasta en la antibiótico terapia que manejan. La única diferencia que pude encontrar entre el protocolo que nosotros establecemos y los que se manejan en otros lados del mundo es que nosotros utilizamos como prevención el omeprazol. En cambio, en este, por lo menos que coloqué acá, publicado por Christensen y colaboradores, ellos no manejan esto, sino que recalcan la importancia de la dexametasona en este tipo de pacientes. Dejando claro este protocolo que vamos a mencionar más adelante, es el protocolo que básicamente manejamos en todas las áreas de nuestro posgrado. Cuando hablamos del manejo de infecciones odontogénicas, la selección del antibiótico mencionado en seminarios anteriores, la importancia del manejo médico complementario que requieren estos pacientes, de acuerdo a la severidad que presenta la infección, debemos determinar cuándo operar y qué procedimiento se va a realizar en un momento específico. Y una de las cosas más importantes, asegurar la vía aérea que nos va a determinar el momento de la llegada del paciente a la consulta o a la emergencia. Para determinar estos principios que nos van a permitir llevar un protocolo correcto, debemos de tomar en cuenta múltiples factores. Peterson y colaboradores hace muchos años determinaron como que 8 pasos específicos, y Velasco y colaboradores en el 2012 lo llevan a 7 principios que nos van a permitir llevar un protocolo adecuado. Ellos mencionan que la etiología y la severidad que presenta el paciente en la emergencia es algo que nos va a determinar si realmente estamos ante la presencia de una infección odontogénica, ya que la etiología la podemos determinar si el paciente presenta una pericoronaritis, si presenta alguna... ¿Aló? ¿Se escucha? Si presenta alguna infección odontogénica previa, algún procedimiento traumático previo y de igual forma algún tratamiento de conducto fallido, entre otros. Y de acuerdo a esto, la severidad que presenta el paciente, en este mismo momento podemos determinar si hay afectación de la vía aérea. Otra de las cosas muy importantes de determinar de entrada son los antecedentes médicos del mismo, aquellos que nos puedan determinar si el paciente puede llegarse a complicar, como diabetes mellitus, ya sea hipertensión arterial, entre otros. El lugar de atención va a depender de la gravedad del mismo, como lo dije anteriormente, y posterior a esto determinar el tratamiento quirúrgico que se le vaya a dar al paciente, el soporte médico y nutricional si lo amerita en el momento, elegir y prescribir el antibiótico y los controles
postquirúrgicos que vaya a presentar el paciente. Con respecto a la etiología, como lo mencioné anteriormente, si ya el paciente presenta algún resto radicular que nos pueda conllevar a la presencia de una infección odontogénica, una pericoronaritis, como lo podemos observar, y diagnosticar desde el primer momento que estamos ante la presencia de alguna infección odontogénica. Quise agregar este artículo en donde ellos realizan una escala para los criterios de admisión de aquellos pacientes que presenten una infección odontogénica. Y esto nos presenta diferentes criterios que nos van a permitir determinar el lugar de atención en donde vamos a tratar esta infección odontogénica. En seminarios anteriores ya hablamos de esto, el CIRS, que ya si se presentan dos o más de estos, podemos determinar si el paciente debe ser atendido de manera hospitalaria o si podemos determinar si el paciente puede manejarse de manera domiciliaria. El trismus del paciente también puede determinar si el paciente debe ser manejado a nivel de hospitalización, ya esta sea moderada o severa. También la disfagia que presente el paciente, media, moderada, severa. Y de igual forma, los espacios que se encuentren involucrados nos van a determinar inmediatamente con la clínica si el paciente se encuentra en un estadio de hospitalización inmediata. De acuerdo a la suma de todos estos, podemos determinar lo mismo. En este artículo que mencioné anteriormente, de Velasco y colaborador, en donde ellos mencionan los principios para el tratamiento de infecciones odontogénicas con distintos niveles de complejidad, ellos agregan este cuadro que realmente nos presenta los espacios anatómicos y de acuerdo a los mismos la severidad que pueda presentar el paciente. Como observamos, una escala de severidad a los que ellos le dan un puntaje número 1, si este se presenta a nivel de huesos maxilares, subperiótico, submucoso vestibular, submucoso palatino y geniano, siendo esto un riesgo leve para la vía aérea que nos puede determinar si el paciente debe ser ingresado inmediatamente. Escala de severidad con un puntaje de 2 si se presenta a nivel submandibular, submentoniano, sublingual, pterigomandibular, submaceterino, temporal e intertiroideo. Sin embargo, ellos mencionan que si dos de estos se encuentran involucrados, sería la suma de estos mismos. Encontramos una escala de severidad grado 3 cuando encontramos los espacios pterigofaringeo, retrofaringeo, pterigopalatino y pretraqueal, que ya estos lo podemos determinar mediante imágenes si los mismos se encuentran involucrados o de acuerdo en ocasiones a la clínica que nos presente el paciente, también podemos determinar o imaginar que estos pacientes puedan encontrarse afectados. Y de igual manera, aquellos que encontramos en una escala de severidad número 4, cuando hemos afectado mediastino, intracraneal o prevertebral, para determinar la escala de severidad del mismo. Cuando ya se presentan estos de escala de severidad tipo 3, tipo 4, hay múltiples clínicas del paciente que nos va a determinar la afectación de esto. Cuando vemos la clínica del paciente y de acuerdo a dónde se pueda presentar estos abscesos, ya sea a nivel maxilar, podemos determinar la diseminación que puedan presentar estos mismos. Ya si lo encontramos en maxilar, podemos determinar que se puede ver, vemos clínicamente que se ve afectado el espacio canino, el espacio infratemporal, que puede agregar infraorbitario, y en ocasiones bucal. Y cuando lo encontramos en mandibular, de igual manera podemos asumir que este puede diseminarse a espacio parótido, a los espacios masticadores, ya sea faringio, de allí a mediastino, pasando por retrofaringio, y de igual manera a nivel submandibular o lingual, que son los más comunes. Como observamos en esta paciente, es una paciente que con la clínica simplemente podemos asumir que el órgano dental afectado es un órgano dental a nivel de maxilar del lado izquierdo. En esta paciente la clínica nos indicó inmediatamente la hospitalización inmediata, ya que podíamos ver afectación del espacio bucal, tanto los espacios masticatorios, de igual manera infraauricular, de igual forma ella la misma presentaba disnea, disfagia, odinofagia y de igual forma afectación de la vía aérea. En este caso pudimos evidenciar la afectación de mediastino, es decir, la clínica inmediatamente nos puede indicar cuando el paciente debe ser hospitalizado de manera inmediata y de igual forma manejar un protocolo inmediato para este tipo de pacientes. En esta otra ocasión, un caso clínico que lo mencionó brevemente, en donde la paciente presentaba un trismo y una disfagia que nos indicó que la paciente debía ser asumida inmediatamente de manera hospitalaria para la antibiótico terapia inmediata y posteriormente, en cuanto él mismo se encontrara en una manera accedida, poder realizar el protocolo quirúrgico. De acuerdo a esto que mencioné anteriormente,
En el mismo trabajo realizado por la doctora Nirce y colaboradores de los pacientes, de 736 pacientes mencionados al principio, ellos determinaron un protocolo de manejo que se puede llevar de acuerdo a la severidad de los casos. Inicialmente, manejar una historia clínica, el examen físico que nos puede determinar, como lo mencioné, múltiples criterios, los exámenes complementarios del paciente, la radiografía panorámica y otro tipo de imágenes, ya sea tomografía computarizada, ecogramas, ultrasonido o resonancia magnética en ocasiones, tener la hematología del paciente, hospitalización, nos va a determinar si el paciente debe ser hospitalizado o el manejo domiciliario del mismo. El manejo de la vía aérea se va a determinar de la severidad del caso, ya sea con cirugía de tórax en ocasiones o ORL, y posteriormente manejar la antibiótico-terapia adecuada, corticosteroides, el protector gástrico y el manejo nutricional del mismo. Y posteriormente, de acuerdo a la fase donde podamos encontrar la infección odontogénica, determinar el manejo quirúrgico, que será mencionado más adelante. Por estos criterios mencionados anteriormente, quise colocar brevemente este caso clínico por el cual fui llamada por medicina interna en el hospital universitario, en donde me referían que debía asistir a la emergencia para asumir a esta paciente, la cual según ellos presentaba una angina de Ludwig, y se presenta una paciente femenina de 57 años de edad, la cual a los antecedentes refirió hipertensión arterial no controlada y de igual forma aumento de volumen submandibular, y a la anamnesis ella igual refería diabetes mellitus. Se acudió al examen clínico de la paciente, donde intraoralmente se podía evidenciar un aumento de volumen, como lo podemos observar en la imagen, la cual cubría casi en su totalidad los órganos dentales que se presentaban en la zona, por lo cual se decidió realizar prueba de vitalidad pulpar en los mismos para poder confirmar alguna infección odontogénica. Sin embargo, los mismos no presentaron ninguna necrosis pulpar. La paciente en el momento aporta exámenes de laboratorio, en donde se presentó una hematología, una hemoglobina de 10 gramos sobre decilitro, y algo que nos llamó bastante la atención fue una cuenta blanca de 43.000 miligramos, en los cuales se encontraba una fórmula invertida al 80% de los linfocitos, lo cual sugerimos al servicio de medicina interna que no asumiríamos a la paciente en su totalidad hasta descartar un síndrome mioproliferativo. Sin embargo, sugerimos que ella iba a quedar en seguimiento por nuestros servicios hasta descartar el mismo. Esta paciente, a los 3 días, medicina interna nos hace saber que la misma fallece, por lo cual debemos tener claro desde un principio identificar la etiología de estas infecciones odontogénicas para poder asegurar la presencia de la misma. Hablando un poco de la parte de imagenología con respecto a infecciones odontogénicas, hay múltiples estudios complementarios que nos pueden ayudar a determinar las mismas, ya sea radiografía, ultrasonido, tomografía computarizada, periapicales, panorámica o en ocasiones, como lo mencioné, ultrasonido mediante ecogramas. Hablando de imagenología simple, en aquellos pacientes que presenten infecciones odontogénicas de forma severa y en donde podemos ver involucrados espacios con una escala de severidad alta, una radiografía de cara, una lateral de cuello, nos puede determinar si el paciente se presenta espacios de escala de severidad alta afectados, ya que en la misma podemos observar una pérdida de la lordosis a nivel de la cervical y se puede presentar en ocasiones disminución a nivel de la vía aérea. Sin embargo, se sugiere que la pérdida de esta lordosis nos puede diagnosticar mucho más fácil que se puedan ver afectados espacios de severidad amplia como el retrofaríngeo. Y también podemos mencionar una radiografía panorámica, que es como nuestra base para determinar el órgano dental que pueda estar afectando y pueda haber ocasionado esta infección odontogénica. Hablando también del ultrasonido, en este artículo que muestro acá, ellos mencionan las ventajas que puede presentar el ultrasonido guiado para el drenaje de accesos a nivel del espacio submaseterino.
Ellos realizaron un estudio en donde se guiaron mediante ultrasonido para el drenaje de pacientes que presentaban abscesos, en donde determinan la precisión que nos puede llevar el ultrasonido al momento de la colocación del dren, como lo podemos observar en la imagen. Ellos lo ubican de manera ideal para que se pueda drenar todo este líquido que pueda presentar, como lo podemos ver acá, vemos una mayor hipoecogenicidad. Y además, una de las mayores ventajas que ellos mencionan es que al momento de retirar el dren, se puede realizar un ecograma previo al retiro del mismo, en donde ya se presenta una mejor ecogenicidad, demostrando que no queda secreción purulenta en la zona. Y por lo mismo, evitar alguna intervención nueva posterior a la primera. De igual forma, una tomografía computarizada, quien sería lo ideal para determinar estos espacios profundos que puedan verse afectados, lo ideal sería que la misma sea de manera contrastada para poder determinar de forma exacta qué espacios puedan estar afectados. En este artículo publicado en el año 2011 por Shanti y colaboradores, en donde ellos determinan en qué momento drenar los abscesos que se presentan al momento de una infección odontogénica para evitar drenarlos en el proceso celulítico. Ellos determinan que una tomografía computarizada tiene una efectividad de un 75% y en pocas ocasiones no pueden dar un falso positivo. Ellos mencionan que lo ideal sería que al momento de drenar este absceso se presente un festoneado, lo que podemos decir que presenta una mayor heterogeneidad cuando ya se presenta secreción purulenta en la zona, por lo cual sería el momento adecuado para el drenaje de estos abscesos. Y también lo ideal sería una resonancia magnética que nos permite ver con muchísima mayor precisión aquellos tejidos blandos y la presencia de líquido en la zona que se ve de secreción purulenta en la zona que se ve afectada, a pesar de que sea menos utilizado que la tomografía computarizada por no contar con ella en todos los centros y además el costo que se pueda presentar sea mayor. En este artículo publicado por Feli colaboradores de infecciones a nivel de cuello en el año 2015 en el Atlas de Cirugía Oral y Maxilofacial, ellos sugieren que la anatomía nos va a ser fundamental para poder comprender la diseminación que se van a presentar a nivel de infecciones odontogénicas, por lo cual ellos determinan que conocer las fascias a nivel de cabeza y cuello es fundamental. Por lo mismo, tenemos en cuenta que se encuentra en la fascia superficial y una fascia cervical profunda. Cuando hablamos de una fascia cervical superficial, hablamos de aquella que se va a encontrar inmediatamente posterior a la dermis a profundidad de la misma. Esta va a permitir envolver el músculo platisma y de igual forma los músculos de la cara. Y posterior a esto es el esmás. A nivel de esto, también vamos a encontrar que esta se encuentra a nivel de cráneo y posteriormente hacia tórax. E inferiormente hacia tórax. Cuando hablamos de la fascia cervical profunda, hablamos de las diferentes capas que presenta la misma. Hablamos de una fascia cervical superficial, una fascia cervical media o pretraqueal y una fascia cervical profunda o una fascia cervical profunda prevertebral y una fascia anterior alar. Esta fascia cervical superficial, esta es la que va a evitar la salida de esta secreción purulenta hacia piel y además es la que permite que este tipo de infecciones se disemine a estos espacios posteriores que son de mayor peligro. Esta fascia cervical superficial de la profunda va a encontrar envolviendo tanto platisma como tanto trapecio como esternocleidomastoideo, de igual forma parótida cubre esta y de igual forma cubre la glándula submandibular. Esta también podemos encontrar cubriendo el vientre anterior del digástrico y el músculo masetero. Esta se va a insertar a nivel de clavícula inferiormente y a nivel de ángulo mandibular y, bueno, como lo mencioné, también envolviendo masetero. Cuando hablamos de una fascia cervical media o prevertebral, esta se va a insertar a nivel de hioides e inferiormente a nivel de clavícula. Esta fascia es la que va a permitir la diseminación de las infecciones a nivel de pulmón y podemos encontrar también en estos pacientes una mediastinitis. Cuando las infecciones se encuentran a este nivel, es que el paciente podemos determinar clínicamente una mediastinitis. Estas fascias se encuentran cubriendo homoioideo, tiroioideo, esternotiroioideo y de igual manera envuelve tráquea.
Y de igual forma hablamos de la fascia cervical profunda, como lo mencioné anteriormente, que esta se encuentra prevertebral y realmente es difícil que una infección odontogénica pueda llegar a afectar esta. Sin embargo, cuando hablamos de la fascia alar, que se encuentra en la porción anterior, determinamos que este puede ser un espacio de bastante peligro cuando hablamos de infecciones odontogénicas y si la misma se encuentra a este nivel. También encontramos la vaina carotidia, que se va a encontrar envolviendo tanto carótida como yugular interna y además el vago. Y de igual forma también encontramos la vaina visceral envolviendo laringe, faringe, tráquea, esófago. Y hablando de esto, podemos determinar que, conociendo lo mismo a nivel de una tomografía computarizada, como lo mencioné anteriormente, podemos determinar los espacios mayormente afectados que nos determinan si el paciente debe ser hospitalizado inmediatamente. Encontramos el espacio faríngeo lateral, en donde sus límites van a ser superior a la base del cráneo, inferior hioides y anterior el raf esterigomandibular. De igual forma, encontramos lateral a esto y posterior la fascia prevertebral. También encontramos el espacio central con respecto a esto, con los otros espacios suprayoideos, cubierto incompletamente en la fascia cervical profunda y las conexiones que tiene este mismo es con el espacio masticador, el espacio retrofaringeo, vaina carotida, submandibular y sublingual. Con respecto a esto, el paciente inmediatamente con la clínica nos va a determinar si este espacio se encuentra o no afectado presentando trismo, disnea, disfagia y de igual forma podemos determinar una desviación uveal. También encontramos, como lo vemos en esta imagen, acá la clínica del paciente nos determina inmediatamente la afectación del mismo y podemos observar el espacio acá afectado, además del espacio masticatorio. Encontramos el espacio retrofaringeo superiormente ubicado a nivel de base de cráneo, insertado acá, inferior y anterior por el bucofaringeo y posteriormente la fascia alar, siendo ya este considerado un espacio de peligro y en conexión con el espacio faringo lateral, pretraqueal y espacio de peligro 4. El paciente cuando se encuentra este espacio afectado, determinamos que el paciente presenta disnea y de igual forma disfagia y ya el paciente puede presentar signos de sepsis. Este espacio va a ser clave para determinar la diseminación que puede presentarse a nivel de mediastino. De igual forma encontramos el espacio pretraqueal como un espacio ya de peligro, de igual forma con una escala de 4, o de 3, que donde las conexiones del mismo pueden estar asociadas con el espacio retrofaringeo, es decir, debe haber pasado por el espacio anterior, y de acá de igual forma diseminar a mediastinos, y los signos y síntomas que presenta el paciente van a ser disfagia, disnea, disfonía o dinofagia. Inmediatamente vamos a ver obstrucción de las vías respiratorias del paciente y aumento de volumen en la región anterior del cuello. Uno de los espacios considerados de mayor peligro es el espacio donde encontramos a nivel de la fascia alar, en donde encontramos la conexión de estos va a ser con el espacio retrofaringeo, como lo mencioné anteriormente, y el paciente puede presentar inmediatamente mediastinitis, empiema y septicemia. Como lo observamos acá, lo encontramos inmediatamente posterior al espacio retrofaringeo, siendo acá determinado con un color rojo, indicando la gravedad del mismo o la infección odontogénica a este nivel. El espacio carotidio ubicado a nivel de base de cario inferior en la porción inferior del cuello, como lo dije anteriormente, el contenido del mismo va a ser la carótida, vena yugular interna y el nervio vago. El espacio prevertebral es en ocasiones muy complicado que la infección odontogénica pueda llegar a este nivel. Se encuentra, como lo mencioné, posterior a anterior a la cervical y de igual forma la fascia alar anterior a este que sí determina un espacio de peligro en el paciente. Y finalmente el espacio cuando encontramos mediastino afectado, superior base de cuello, base de cráneo, inferior el diafragma, anterior esternón y posteriormente la columna. Las conexiones de esto va a ser mediastino, que es lo que nos va a determinar que pueda determinar que esta infección pueda llegar a mediastino cuando se encuentra afectado el espacio retrofaringeo, igual pretraqueal, el espacio de la vaina carotidia y el espacio de peligro. Los signos y síntomas de este paciente, como lo podemos observar en la imagen inferior, observamos aumento de volumen a nivel de pediastino, pericarditis, neumotórax, erosión bronquial, neumonía por aspiración y derrames pleurales.
Cuando hablamos que se ve la afectación de este espacio, hablamos de inmediatamente que el drenaje quirúrgico de estos pacientes va a ser de manera agresiva. Finalmente voy a hablar brevemente de estos dos casos clínicos en donde podemos observar un paciente masculino de 28 años de edad, el cual acude a la emergencia por presentar un aumento de volumen en el espacio bucal y de igual forma diseminándose al espacio submandibular con una semana de evolución. El mismo no presentaba disnea, disfagia ni odinofagia, pero se decide el manejo hospitalario del mismo por tratarse de un paciente presidario. Inmediatamente se le indica antibiótico terapia analgésica como protocolo de manejo de nuestro servicio, de igual forma dexametasona y omeprazol. Posterior a los 3 días, en los antecedentes médicos del paciente presenta como referencia enfermedades reductivas de la infancia y niega algún antecedente de relevancia. Aportó exámenes en laboratorio donde podíamos evidenciar todos sus valores dentro de lo normal y con una imagen simple, como lo podemos observar acá, una panorámica, podemos evidenciar fácilmente el órgano dental que estaba ocasionando esta infección odontogénica, por lo cual a los 3 días del paciente está recibiendo antibiótico terapia y analgesia y presentarse posteriormente la infección odontogénica en una fase exudada, se decidió el abordaje del mismo. Bueno, acá había un video, pero no sé si se puede ver. Se decidió el abordaje del mismo. Posteriormente, el drenaje de este y las exodoncias de los órganos dentales, del órgano dental que estaba asociado, además de otros órganos dentales que podrían ocasionar una infección odontogénica. ¿El video lo pasaste a la computadora? Sí, Do, pero no sé, no. ¿No se reproduce? No sé. No. Era del drenaje, estaba chévere, pero bueno. Dale, listo. Posteriormente, podemos observar las imágenes a los 4 días, donde el paciente ya no presentaba secreción purulenta, por lo que se realiza el retiro del dren y se decide el alta del paciente por nuestro servicio. Estos procedimientos van a ser explicados más adelante, pero quería colocar el caso porque podemos determinar mediante una radiografía simple como la radiografía panorámica el órgano dental que está causando la infección. También coloco el siguiente caso clínico de un paciente masculino de 37 años de edad que acude a la emergencia por presentar un aumento de volumen en región bucal que se extendía a región submandibular, de igual forma afectando mediastino con disfagia, odinofagia, con una semana de evolución. El paciente refiere haber estado medicado vía oral con ciprofloxacina sin presentar mejoría. Al momento del ingreso del paciente, inmediatamente se solicita una interconsulta con cirugía de tórax para la valoración del mismo y poder determinar el protocolo de manejo por parte de ellos de igual manera, además de nuestro servicio. A los antecedentes, el paciente niega totalmente algún antecedente de relevancia, solo enfermedades eruptivas de la infancia. En los exámenes de laboratorio podíamos evidenciar una hemoglobina de 12,7 gramos sobre decilitro y una cuenta blanca en 11.700 por mil metros cúbicos. También podíamos observar cómo esta se encontraba la fórmula aumentada a nivel de segmentados, con un 81%. Inmediatamente se le solicita al paciente radiografía simple con la que contábamos en el hospital en el momento y podemos observar se pudo observar en esta radiografía simple una lateral de cuello cómo se presentaba el órgano dental asociado, el cual inició esta infección odontogénica, y además de esto, podemos observar inmediatamente pérdida de la lordosis cervical en la zona, lo cual nos estaba determinando la afectación de estos espacios que mencioné anteriormente. En el artículo que mostré anteriormente, ellos también nos mencionan que podemos determinar una afectación de estos espacios cuando hay una disminución a nivel de vías aéreas, pero sin embargo esto puede ser complicado determinar en esta radiografía. Inmediatamente se le solicita una radiografía de tórax en donde se observaba un leve reforzamiento y posterior a las 24 horas, que es el momento en que lo ve cirugía de tórax, ellos inmediatamente solicitan una radiografía de control de este paciente para poder determinar el manejo inmediato. Y podemos observar que el paciente ya presentaba pérdida de los ángulos, tanto costofrénico como cardiofrénico, y se presentaba lo que se denomina radiológicamente como un signo de silueta, en donde se pierde esta opacidad que nos puede determinar
la forma adecuada de la anatomía, por lo cual se indicaba que había presencia de líquido a nivel de este campo pulmonar izquierdo. Por lo cual, cirugía de tórax sugiere el ingreso inmediato del paciente a la sala operatoria. El paciente es llevado inmediatamente a intervención quirúrgica, en donde por parte de cirugía interna se realiza una traqueotomía inmediata y posterior a la misma una toracotomía, en donde pudimos obtener un drenaje de secreción purulenta a nivel pulmonar de 700 cc, como lo vemos acá en la imagen. Posterior a este drenaje, y nuestro servicio ingresa por parte de la doctora Álvarez, el doctor Ramos y la doctora López para realizar incisiones mínimamente invasivas a nivel de submandibular con conexión de estos espacios y posteriormente la colocación de los drenes en la zona. Y finalmente se culmina el procedimiento con la exodoncia de los órganos dentales asociados. Finalmente, el paciente queda conectado mediante conexiones de cuidado, y a las 12 horas aproximadamente, medicina interna nos indica el fallecimiento del mismo por un paro cardíaco. Con este paciente y este caso clínico quise determinar que mediante radiografía simple podemos determinar la afectación de estos espacios profundos. Sin embargo, sería ideal la tomografía computarizada y sobre todo contrastada que nos pueda determinar qué espacios específicamente podemos ver afectados. Ahora les dejo con mi compañero Carlos que va a hablar sobre el tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Buenas tardes. Ya para comenzar a hablar lo que es el tratamiento de las infecciones odontogénicas, pues basándonos en los principios para el tratamiento de las infecciones odontogénicas previamente descritas y que Velázquez y colaboradores las sintetizaron, por así decir, en 7 principios, vamos a partir ahora de lo que es el tratamiento quirúrgico. Está bien descrito, por así decirlo, en la literatura, que el tratamiento de toda infección odontogénica que invade lo que es región cervical, el tratamiento pasa a ser de un drenaje de esa secreción purulenta o de ese contenido, a su vez como una limpieza quirúrgica en caso de que sea necesario y la eliminación, por supuesto, del foco infeccioso. Velázquez también menciona lo que es fundamental, lo que es el soporte médico y nutricional, ya que todos estos pacientes tenemos que tomar en cuenta que al momento de presentar estas infecciones pueden presentar un episodio o una afectación sistémica, por lo cual la presencia de fiebre, como muchas otras características clínicas, pueden alterar el metabolismo de este paciente, por lo cual un soporte del mismo es netamente fundamental. A su vez, la antibiótico-terapia, ya muy bien discutida en seminarios previos, en los cuales se comienza con una terapia empírica y posterior a la recolección de la muestra purulenta o del contenido de este acceso, en caso de que no haya una mejoría del paciente, previamente con esta antibiótica terapia empírica, pues se indica el antibiótico ideal para esta infección. Hay que tomar en cuenta que Velázquez también menciona dos factores fundamentales a la hora de hablar de antibiótico terapia, lo que son los factores del paciente y los factores del antibiótico. Los factores del paciente, pues conocer al paciente en cuanto a tolerancia, alergias a estos medicamentos, a su vez como la historia clínica del paciente, historias de enfermedades sistémicas, inmunosupresión, etcétera, y a su vez los factores del fármaco, pues conocer la farmacocinética, la farmacodinámica del mismo para poder prescribir de esta manera el antibiótico ideal. Controles periódicos es fundamental, ya que a través de esto vamos a observar la evolución del paciente, si esta evolución fue favorable, fue tórpida incluso.
podemos incluso poder evidenciar a tiempo, si se lleva un monitoreo del paciente, el origen o la formación o sí, la aparición de cualquiera de las complicaciones posteriores a las infecciones odontogénicas, lo cual es netamente fundamental atajarlas a tiempo, por así decir, ya que tienen un alto nivel de mortalidad. Hablando ya propiamente de lo que es el manejo quirúrgico, nos vamos a este artículo que habla sobre las infecciones en cuello, donde Brand y colaboradores mencionan que la función de realizar un tratamiento quirúrgico de todo acceso a nivel del cuello es, número uno, la colección de ese material, de su contenido, para posterior procesamiento y obtención del antibiótico ideal para atacar esa infección, a su vez, como librar al paciente de cualquier complicación en cuanto a la vía aérea, ¿ok? Él menciona que lo primordial de todo es conservar la vía aérea y eso lo manejamos. En cuanto a las indicaciones, de las intervenciones a nivel de cuello, ellos, la desglosan en las cinco siguientes, como es, está indicado para todo contenido, tanto de aire como de fluido a nivel del cuello, la evidencia de organismos productores de gases, bacterias, un acceso visual en los o que esté afectando todos los espacios del cuello, a su vez como compromiso de la vía aérea y un fallo en la respuesta, un fallo del antibiótico empírico aproximadamente 48 a 72 horas posteriores a esta, pero ya como se discutió anteriormente en los seminarios anteriores, pues si vemos que no hay una mejoría con antibióticos, pues hay que hacerlo de manera directa. Este otro artículo que tenemos acá que habla sobre, ya fue mencionado anteriormente por la doctora Castrillo, pero yo lo voy a desglosar un poquito más, que habla sobre si realmente tenemos que esperar al desarrollo de un acceso para poder realizar la incisión y drenaje. Sabemos que está bien descrito en la literatura que si se realiza una incisión en un estadio celulítico, pues vamos a provocar una ruptura de la barrera fisiológica trayendo o provocando posibles consecuencias en cuanto a la diseminación de la infección. Ellos se basan también, como fue anteriormente mencionado, en el diagnóstico imagenológico para poder confirmar si es celulítico o si es absceso. Y mencionan el falso positivo entre un 11 a un 25%. En base a todos los datos recolectados, estudiados en esta investigación, ellos concluyen con que clínicamente podemos confirmar que cuando estamos en estado o cuando estamos en presencia de un absceso, hay colección de pus. Pero si estamos evidenciando las características clínicas de una celulitis, no quiere decir que no haya presencia de pus. Realmente ellos confirmaron que en los estadios tardíos, por así decirlo, de la fase celulítica ya hay producción de pus. Entonces, si no hay imágenes para poder confirmar eso, ellos mencionan que la incisión y drenaje debe ser lo más pronto posible al evidenciar las características clínicas de un absceso. A la hora de hablar de incisión y drenaje, que es el tratamiento ideal para el abordaje de todas estas, todas infecciones que invaden cabeza y cuello, principalmente cuello, tenemos que nombrar lo que son los criterios de Topasian y Goldberg, muy bien descritos en la literatura y por lo cual nos basamos en nuestro día a día a la hora de manejar este tipo de infecciones. La incisión debe ser en un sitio o en piel o mucosa totalmente sana, donde en áreas estéticamente aceptables y en una zona de declive. También tienen que estar sobre las líneas de tensión del paciente para así que el proceso de cicatrización sea menos evidente. Una disección Roma a la hora de abrir los planos, por así decirlo, y la colocación y estabilización de un dren. Se debe también considerar el uso de drenes bilaterales cuando esta infección invade lo que son los espacios submandibulares, ya que hay una íntima relación del uno con el otro.
También se debe retirar el dren cuando la secreción sea poca o ya no haya presencia de esta. Y por último, limpiar los márgenes de la herida diariamente para remover todo lo que son coágulos y debris y así evitar lo que sería una infección de piel y partes blandas en esa región. En cuanto a incisiones, existen muy bien reportadas pues en la literatura todos los diferentes tipos de incisiones o de abordaje a los distintos espacios que encontramos en cabeza y cuello. En cuanto a los abordajes extraorales, pues tenemos como podemos evidenciar en la imagen, un abordaje submentoniano, lo cual nos va a ayudar a lo que es el abordaje, valga la redundancia, del espacio submentoniano. Luego tenemos lo que es la incisión o en la región submandibular, que va a estar localizada 1.5 centímetros por debajo de lo que es el borde inferior de la mandíbula, para evitar así una lesión de lo que es el marginal mandibular. Ahí vamos a poder acceder o abordar los espacios submandibulares, téricomandibulares, submaseterino y sublingual. A su vez tenemos el espacio preauricular, por así decirlo, donde vamos a abordar lo que son los espacios téricomandibular, téricofaringio, retrofaringio y el submaseterino también. A su vez tenemos el espacio D, o el abordaje número D, que lo podemos encontrar aquí en la región cervical, poco más inferior, donde vamos a abordar desde lo que es el espacio retrofaringio y téricofaringio. Luego, en superior, podemos iniciar otro abordaje, otra incisión a nivel de lo que es la región temporal, donde vamos a abordar la región o el espacio temporal, intertericoideo, submaseterino y pterigopalatino. Y por último, tenemos otra incisión que podemos realizar donde lo que es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. En cuanto a las incisiones intraorales, tenemos dos incisiones principales. Para abordar lo que son los espacios pterigofaringios y retrofaringios, que podemos observar en la imagen con la letra A, y una incisión con la letra B, donde vamos a abordar lo que son los espacios submandibulares y submaseterinos. Posterior a la realización de esta incisión y de la obtención de todo este contenido en el acceso, pues procedemos a lo que es la toma de cultivo y biopsia de pared del acceso. De acuerdo a este estudio publicado por Belnojo y colaboradores, donde hablan sobre las distintas características, las nuevas tendencias y los cambios característicos en cuanto a las infecciones odontogénicas, ellos realizan un estudio bastante amplio donde en uno de sus segmentos, por así decirlo, hablan sobre lo que es el cultivo que le realizaron a todos esos pacientes, el cultivo y el antibiograma. Ellos mencionan que el 85.5% de todos estos cultivos recolectados fueron positivos, dando en evidencia que el 15% dieron negativo, o sea, no hubo presencia de ningún microorganismo, y que la presencia de bacterias, de polimicrobianas, estuvo presente en un casi 60% de los casos. Ellos mencionan, como podemos observar en la tabla a mano derecha, que las especies de Prebotella fueron las que encontraron en la gran mayoría de los casos, un 36.3%, pero ellos mencionan que no se observó esta bacteria aislada, siempre estuvo en conjunto con otro tipo de bacteria, como por ejemplo los estreptococos. A su vez, a la hora de hablar de la biopsia del pared del acceso, está un poco, está bien discutido en la literatura, aunque aún crea controversia si realmente es necesario o no hacerlo. Realmente en la literatura se habla de que el 6% de todas estas infecciones cervicales puede ser a causa de un tumor sobreinfectado, por lo cual esta biopsia, la pared del acceso, descarta la presencia de tumores malignos. Obviamente, posterior a esto, se procede a lo que es la eliminación del agente causal. Hay un artículo publicado por Solano y colaboradores que habla sobre el manejo que se realiza en el Hospital Universitario de Maracaibo sobre abordaje mínimamente invasivo para el drenaje de infecciones cervicales profundas. Artículo publicado en el año 2019 en la revista española de cirugía oral y maxilofacial.
ellos mencionan que, bueno, que la literatura está muy bien descrito lo que es el abordaje con incisiones amplias para el manejo de estos procesos infecciosos, pero los que son abordajes mínimamente invasivos no están muy bien descritos en la literatura, por lo cual este artículo se enfoca en eso, en varias incisiones que ayudan a lo que es el drenaje de todo este proceso infeccioso. El protocolo de atención que menciona este artículo va desde principalmente manejar la vía aérea del paciente, es lo primordial previamente al manejo inclusive de la infección. Posteriormente se indican diferentes estudios complementarios, como en este caso las imágenes, y se indica una terapia antibiótica doble esquema, muy bien descrita anteriormente. En este caso es ampicilina sulbactam con clindamicina o metronidazol. A su vez, analgesia y un soporte nutricional es muy importante. En el caso de este artículo, la muestra fueron 88 pacientes, comprendidos en cuanto a edades de 78 a 10 años, con un promedio de 39 años. Ellos mencionan que el órgano dental más afectado, con una prevalencia mayor de afección, fue el órgano dental número 38, y por ende, el espacio submandibular se encontró como el más involucrado. Ellos mencionan también que casi que el 80-90% de los pacientes fueron abordados bajo anestesia local y el resto en mesa operatoria bajo anestesia general. Ellos mencionan que las incisiones se realizan, como podemos evidenciar en la imagen, se hace lo que es una línea sobre lo que es el aumento de volumen y otra sobre el borde inferior de la mandíbula, realizando diversas incisiones en la misma para luego colocar un dren que nos va a ayudar, que nos va a conectar las distintas incisiones. Y luego, algo muy importante que ellos mencionan posterior a la colocación del dren es la irrigación de los mismos dos veces al día con solución fisiológica. Ellos mencionan que hubo una mejoría de todos los pacientes sin la presencia de complicaciones. Ahora va a haber un segmento, voy a hablar sobre las diferencias controversiales que podemos encontrar en literatura en cuanto al manejo de estas infecciones odontogénicas. Comenzamos con este artículo que habla si debemos realizar de manera inmediata la extracción de los órganos dentales en presencia de una infección aguda. Este artículo menciona una revisión de la literatura que abarca desde hace muchos años, incluso en 1937, donde Frew, en cuanto a su experiencia clínica, mencionaba que los terceros molares con pericoronaritis o infecciones agudas no debían ser extraídas en el momento de la fase aguda, por así decirlo, ya que esta podía provocar un riesgo de celulitis o de muerte. Key y colaboradores, en 1966, ya un poco avanzada más la investigación en cuanto a este tema, e incluso el uso de antibióticos ya estaba mucho mejor establecido. Ella menciona que las extracciones de los órganos dentales asociados a infecciones agudas era totalmente seguro. Harry y colaboradores, un estudio confianza, menciona en cuanto a su investigación que la extracción inmediata del órgano dental causante en fase aguda es totalmente segura y efectiva. Y bueno, el artículo presente, presentado por Georgi y Piescuch, como se pueda pronunciar, ellos concluyen con que la extracción del diente infectado en conjunto con una antibiótico terapia, incisión y drenaje es totalmente seguro y es lo recomendable y se debe realizar lo más pronto posible para evitar la presentación de distintas complicaciones. Este artículo, mucho más actualizado, que habla sobre el rol de la extracción de manera inmediata contra o versus la extracción secundaria de los focos odontogénicos causantes de infecciones en espacios de cabeza y cuello. Un estudio retrospectivo de 248 casos. De manera breve, ellos concluyen o ellos toman tres grupos, por así decirlo. Un grupo donde se le hizo una incisión de drenaje más eliminación del foco en un mismo tiempo quirúrgico. Un segundo grupo donde se hizo una incisión y drenaje en un primer tiempo y luego en un segundo tiempo se realizó la eliminación del foco, pero con dos instancias intrahospitalarias distintas. Primero se hospitalizó al paciente, se le hizo el drenaje y la incisión, y luego en un segundo tiempo hospitalario se hizo la eliminación del foco.
Y por último, un grupo 3 donde tenemos que se realizó la incisión y drenaje, más la eliminación del foco infeccioso en una misma estancia antrehospitalaria. En cuanto a sus resultados, ellos muestran que cuando se realizó la incisión y drenaje, más la eliminación del foco en un mismo tiempo, tuvieron una menor estancia de días intrahospitalaria, incluso de 4.1 días de estancia intrahospitalaria, como promedio. Cuando se realizó la incisión y drenaje y se dio de alta al paciente, una vez mejoró sistémicamente y luego en un tiempo quirúrgico se hizo la incisión, los días de estancia intrahospitalaria pasaron a ser 5.3, aumentó un poco. Y luego, por último, en el tercer grupo, la incisión y drenaje y eliminación, se espera la resolución del proceso infeccioso para luego realizar la eliminación del foco, los días de estancia intrahospitalaria pasaron a ser 6.5, lo cual pasó a ser estadísticamente significativo. Obviamente, ellos mencionan que el impedimento principal para realizar la extracción del órgano dental al momento de la incisión y drenaje es el trismo, por lo cual se espera esos pacientes que presentaron trismo fueron pasados a los otros dos grupos. Ellos concluyen con que en estos casos que se puede realizar la extracción en el mismo momento es lo ideal, es lo indicado, pero si no se puede hacer la extracción en el mismo momento de la incisión y drenaje, ellos recomiendan que se mejore al paciente clínicamente, se dé de alta y luego un segundo tiempo operatorio se haga la extracción del órgano dental, lo cual va a disminuir los días de estancia intrahospitalaria del paciente. Este otro artículo publicado en la revista Craneomaxilofacial, en Cirugía Craneomaxilofacial, menciona la indicación de antibióticos postoperatorios, de terapia antibiótica, luego de la incisión de estos accesos de origen dental. Ellos se basaron en dos factores, por así decirlo, en lo que es la cuenta blanca y la proteína C reactiva. En cuanto a los pacientes que recibieron antibiótico terapia posterior a la incisión y drenaje, estos son los valores promedios. Previo a la incisión y drenaje tenían unos valores de 11.5 y los que no recibieron antibiótico terapia posterior a la incisión de 12.3. Y si podemos ver el postoperatorio, realmente es bastante similar los resultados. A su vez, la proteína C reactiva, que sabemos que los valores normales de esta es menor a 0.5, observamos valores elevados previo al procedimiento quirúrgico y posterior al procedimiento quirúrgico. Evidenciamos obviamente un aumento de esta pues, previo a todo el trauma de la cirugía, una elevación de los procesos inflamatorios, pero no pasa a ser estadísticamente significativo. Ellos mencionan en su discusión que la incisión y drenaje quirúrgico es el gold standard hasta los momentos, en conjunto con antibiótico terapia de amplio espectro. Ellos mencionan que la literatura actualmente existe aún controversia en cuanto a la utilización o a la indicación de antibiótico terapia posterior a la incisión y drenaje. De toda esta muestra, 206 pacientes, fue el total, 65% fueron tratados con antibiótico terapia posterior a la incisión y el resto no. Ellos concluyen que si la cirugía es exitosa y el paciente no presenta ninguna comorbilidad, ya sea diabetes, inmunosupresión, en teoría, el tratamiento con antibióticos postoperatorios puede ser omitido. Esto lo traigo aquí en controversia porque sabiendo la idiosincrasia de cada lugar, de cada hospital y de cada sitio, podemos tomar o no este estudio como referencia. Este otro artículo si realmente la irrigación de los drenes colocados en infecciones odontogénicas severas no mejora lo que es el desarrollo o el proceso del mismo. En su estudio, bueno, ellos valoran cuatro aspectos, lo que son los días de estancia intrahospitalaria, la estadía posterior a la cirugía, la temperatura y la necesidad de procedimientos adicionales a lo que es la incisión y drenaje. Ellos mencionan que los pacientes a los cuales se irrigó y los pacientes a los cuales no se le irrigó tuvieron resultados similares en todos los aspectos anteriormente mencionados, como podemos observarlo en la tabla
presente en cuanto a los días de estancia intrahospitalaria, no se evidenció una diferencia significativa hablando. Este artículo lo comparo con el anteriormente mencionado, abordado o realizado acá en Maracaibo, en el Hospital Universitario, donde claramente en su protocolo mencionan que estos drenes deben ser irrigados hasta 2 veces al día con solución fisiológica. Y aquí volvemos a la idiosincrasia de cada sitio y de cada hospital, donde no sabemos cómo era el espacio, el sitio, las normas de bioseguridad, la higiene que se encontraba donde se realizaba el primer estudio, y obviamente tomando en consideración todo lo que podemos encontrar actualmente en el hospital universitario, pues esto no puede crear una controversia. Traigo acá un caso de una paciente femenina de 18 años de edad que acude presentando un aumento de volumen en mi cara izquierda. Esta tenía 10 días de evolución. A los antecedentes, enfermedades eruptivas de la infancia y exodoncias previas. No presentaba ninguna comorbilidad que nos llamara la atención. Como podemos evidenciar en las imágenes extraorales, un aumento de volumen que abarcaba lo que era la región bucal y se extendía a región cervical, específicamente región submandibular del lado derecho, y había presencia de tejido necrótico en lo que era el centro de esta lesión. Obviamente el aumento de volumen era fluctuante y presentaba signos de inflamación. A la valoración imagenológica mediante radiografía panorámica podemos evidenciar un órgano dental, específicamente el 47, con una cavidad bastante amplia que podría ser subjetivo a lo que es inicio de la enfermedad actual. Aquí lo podemos evidenciar un poco mejor, incluso observando una imagen reducida en lo que es asociada a lo que es el ápice del mismo. En cuanto a los exámenes de laboratorio, se encontraba relativamente todo normal, exceptuando lo que eran los leucocitos, donde se evidenciaron con unos valores elevados asociados al proceso infeccioso. Se planifica la paciente o es llevada a mesa operatoria bajo anestesia local para hacer lo que es la incisión y drenaje de el acceso en conjunto con una limpieza quirúrgica. Podemos observar que hubo un marcaje de lo que es la lesión en conjunto con el borde inferior de la mandíbula para facilitar lo que es la realización de las incisiones. Una vez obtenido todo el material, toda la secreción que se encontraba en dicho acceso, se procede a realizar la limpieza quirúrgica de todo ese material necrótico, como podemos evidenciar en las imágenes siguientes. En este caso, al paciente no se le pudo realizar la extracción en el mismo momento, la incisión y drenaje, debido al trismo que presentaba la misma. Incluso no tenía una apertura mayor a 5 milímetros, por lo cual en un segundo tiempo quirúrgico, cuando ya la apertura estaba un poco más conservada, se procedió a realizar, bajo anestesia local, la extracción del órgano dental causante de todo este proceso, y podemos evidenciar la evolución de la herida en la misma paciente. Un postoperatorio de 1 mes. Ok. Ya sabiendo lo que es el manejo de todas estas infecciones odontogénicas severas, vamos a pasar a hablar de las posibles complicaciones que podamos presentar o que podamos observar. De manera introductoria, vamos a hablar sobre lo que es la angina de Ludwig, muy bien conocida por todos. Pero es clave mencionar que la literatura no maneja la angina de Ludwig como una complicación de la infección odontogénica, sino más como la presentación de una misma. Sabemos que la angina de Ludwig abarca lo que son los espacios submandibulares y sublinguales bilaterales en conjunto con el espacio submentoniano, y que años antes del descubrimiento, por así decirlo, de la antibiótico-terapia, manejaba una mortalidad del 100% aproximadamente, pero hoy en día con el uso de antibióticos y con este procedimiento quirúrgico de incisión y drenaje, la mortalidad ha disminuido favorablemente a un 8%. Otras complicaciones son las fascitis necrotizantes, las cuales
se mal diagnostica al momento del ingreso entre un 15 a un 34%, lo cual perjudica al paciente, ya que esta complicación tiene una alta tasa de mortalidad, incluso un 20 o 40%, y está en relación con múltiples otras complicaciones, como es el caso de la mediastinitis, las cuales entre un 60 o un 70% son de origen dental, y tiene una alta tasa de mortalidad entre un 37 y un 70%. Es netamente requerido lo que es el manejo multidisciplinario en estos casos. A su vez, también tenemos la trombosis del seno cavernoso, el cual es mucho menos común hablando odontogénicamente, pero lo podemos encontrar en un 7% de los casos, principalmente su vía de diseminación hematógena. Y cabe mencionar que solo el 40% de los pacientes se recuperan totalmente. Hablando ya netamente de lo que es la fascitis necrotizante, este artículo que habla sobre una revisión de la literatura y un reporte de un caso, menciona que la fascitis necrotizante se puede dividir en dos tipos, polimicrobiana y monomicrobiana. Polimicrobiana, pues los estreptococos del grupo A, los Clostridium, aerobios y anaerobios son los mayormente presentes. Y en cuanto a los monomicrobianos, los estreptococos piógenos y los estafilococos aureus son los principalmente organismos que podemos encontrar de manera aislada. Esta fascitis necrotizante está netamente o está íntimamente relacionada con lo que son factores de riesgo, diabetes, malnutrición, enfermedad vascular periférica, nefropatías y la obesidad. Su diagnóstico es mayormente clínico, la presencia de tejido necrótico en lo que es las regiones cervicales, en las fases cervicales. Es muy importante el diagnóstico a tiempo de esta complicación, ya que su vía de diseminación a regiones más profundas es muy alta, y el tratamiento pasa a ser antibiótica empírica y limpieza quirúrgica. El pronóstico, si no se realiza una intervención quirúrgica de estos pacientes, la mortalidad es del 100%. Ahora traigo este artículo que habla sobre la fascitis necrotizante en conjunto con mediastinitis causada por una infección odontogénica. Esta mediastinitis, en cuanto a sus aspectos clínicos, sus características clínicas, podemos observar un eritema en lo que es la región torácica. Entonces, este aumento de volumen está asociado, también puede ser indurado. Y el principal método diagnóstico de esta complicación es a través de imagenología, como se describió anteriormente. Actualmente existen 4 criterios diagnósticos para poder confirmar si es de origen dental. El número 1, existencia de una infección orofaringea, en este caso dental. Una existencia de mediastinitis en los hallazgos imagenológicos, características clínicas de esta misma y relación de la mediastinitis con la infección orofaringea o dental en este caso. El tratamiento pasa a ser netamente antibiótico de amplio espectro, una incisión y drenaje realizada de manera multidisciplinaria, en este caso por el servicio de tórax, cirugía de tórax, y limpieza quirúrgica de todo ese tejido necrótico que se pueda evidenciar. El pronóstico, pues la intervención quirúrgica tiene que estar totalmente mandatoria, ya que su mortalidad, incluso con esta, es de un 35 a un 40%, y todos los pacientes que presenten diferentes factores de riesgo, como los anteriormente mencionados, poseen un peor pronóstico. Traigo este caso, un paciente masculino de 27 años de edad, que acudió, o su motivo de consulta fue una angina de Ludwig, con 3 días de evolución, medicado con antibiótico terapia y analgesia, sin presentar mejoría. A los antecedentes, el paciente refería una diabetes mellito tipo 1 no controlada y exodoncias previas. Este paciente se realizó un primer procedimiento quirúrgico bajo anestesia general, donde se realizó por parte del servicio netamente cirugía bucal y maxilofacial, una limpieza quirúrgica de todos los diferentes espacios involucrados. En este caso eran los espacios submandibulares bilaterales, submentonianos y sublinguales, y a su vez el espacio retrofaringeo, que podemos evidenciar en la imagen en pantalla. Todos estos espacios fueron limpiados y se hizo una remoción, un drenamiento de todo el tejido necrótico.
A su vez, el paciente evolucionó torpidamente, donde podemos evidenciar una... estas imágenes son posterior a la limpieza quirúrgica. Hubo colocación de drenes y incluso hubo una exposición de lo que es el borde inferior de la mandíbula. Este paciente presentó, presentó una complicación, una extensión de lo que es la lesión incluso a regiones del mediastino. Como pueden mencionar en la siguiente imagen, fue llevado de nuevo a mesa operatoria bajo anestesia general, donde en conjunto con el servicio de cirugía de tórax se realizó una limpieza quirúrgica mucho más extensa de lo que es la región cervical y la región torácica, y el retiro de todo este material, de todo este tejido necrótico. Ahora traigo lo que es la trombosis del seno cavernoso, lo cual mencioné anteriormente, que varía entre un 7 a un 10% en cuanto es de origen dental. Y los principales microorganismos presentes en este tipo de infecciones son los estafilococos aureus y los estreptococos. Los signos de esta complicación, pues principalmente son cefalea, dolores de cabeza, y aumento de volumen en lo que son... las regiones periorbitarias. Vamos a encontrar signos de sepsis y la mortalidad pasa a ser de un 13%. El tratamiento de este tipo de complicaciones es netamente quirúrgico, a su vez con una antibiótico terapia empírica y una incisión y drenaje cuando se evidencia un aumento de volumen en las regiones periorbitarias. Traigo dos complicaciones mucho menos frecuentes, pero que aún así podemos encontrar en lo que es el día a día, lo que es el absceso orbital y lo que es el síndrome de Lemierre. En el primero de estos, el absceso orbital es relativamente infrecuente o poco frecuente cuando es de origen dental, incluso maneja un 7% de los casos, y tiene cuatro vías de diseminación. La primera es a través de los premolares y molares superiores. Hay una infección en esto y provoca una diseminación a lo que es el seno maxilar y posterior a esto a las regiones orbitales. A través de los tejidos blandos, a través de la fosa infratemporal otérico-palatina, hay una relación de esta fosa con lo que es la fisura orbital inferior, lo cual va a diseminar esa infección a través de esos planos y una diseminación hematógena por lo que es la comunicación de las venas faciales. Específicamente el angular con lo que es la vena oftálmica. Tenemos que describir en este aspecto lo que es la clasificación de Chandler, donde muy bien describe todo ese aumento de volumen orbitario en celulitis preorbitaria, celulitis orbitaria, absceso superiórtico, absceso orbitario y por último la trombosis del seno cavernoso. El síndrome de Lemierre, casi en el 70% de los casos se presenta en pacientes jóvenes, una mortalidad de un 4 a un 12%, y la prevalencia en cuanto a la frecuencia de que el factor etiológico sea dental es relativamente bajo, de un 3 a un 2%. Las características o la sintomatología que va a presentar el paciente es un dolor local, fiebre, odinofagia, trismos y náuseas. La fisiopatología de esta infección es netamente una infección, una diseminación por vía hematógena, donde va a provocar una tromboflebitis de lo que es la vena yugular interna y esta se va a diseminar por todo lo que es el corriente sanguíneo. Por último, traigo este artículo que habla sobre las propiedades y actividades terapéuticas de la miel. Este es un caso que fue llevado o que se realizó en el hospital universitario el año pasado, donde una paciente acude a consulta en estas condiciones con un aumento de volumen, la presencia de tejido necrótico, secreción purulenta en lo que es la región submentoniana y región cervical. Esta paciente, en conjunto con la antibiótico terapia, con el derivamiento y la limpieza quirúrgica, se logró obtener lo que observamos en la segunda imagen. Pero aún así observamos una herida bastante amplia. Procedimos a lo que es la colocación de miel y podemos evidenciar los cambios que presentó la paciente simplemente con el uso de miel tópico en esa zona. El protocolo manejado en el Hospital Universitario de Maracaibo ya fue previamente discutido, pero a la hora de
lo que es el manejo quirúrgico, pues tenemos que saber distinguir celulitis con absceso. Cuando es celulitis, procedemos a una termoterapia local más una remoción de un órgano dental, del órgano dental causal, en conjunto con fisioterapia. Si es absceso, incisión de drenaje, fijación del dren, cultivo de secreción, la eliminación del órgano dental, unos lavados profusos y fisioterapia. Y por último, control postoperatorio. Muchas gracias. Bien, Carlos, gracias por tu presentación. Carlos, muchísimas gracias. Al doctor Gunter, adelante. Bueno, a Ariamay y a Carlos, pues los felicito. De verdad que ya voy cerrando este ciclo de que venimos hablando de infecciones odontogénicas. Nos ponemos a revisar y en una parte creo que fuimos redundantes o nosotros reestructuraremos porque hablamos mucho durante estas, creo que fueron 3 sesiones de los espacios. Y todavía hoy volvimos a hablar de espacios. Cuando hablamos de espacios superficiales, de espacios profundos, y hoy Ariamay todavía lo volvió a recalcar, cuando fue muy pertinente por su relación con la parte de imágenes que ella nos mostró. De verdad que muy completo, después he estado yo haciendo revisión, pues me tocó hablar estos días de infecciones odontogénicas, y creo que no escapó nada. Me felicito a los dos. Tengo una pregunta para Carlos. Carlos, ¿qué papel juega la miel de abeja ahí? ¿Por qué cierra? ¿Por qué curan heridas abiertas? O sea, lo usan en cirugía general, en laparotomías exploratorias que no cierran y colocan la miel y el paciente mejora. ¿Por qué? ¿Cuál es el papel? O sea, ¿qué papel funge ahí la miel de abeja? Ok, realmente la miel cumple muchos aspectos, muchas funciones. Primero, como antioxidante, antimicrobiano o antibiótico, antiinflamatorio. Hay muchas funciones, lo cual va a ayudar a su vez a lo que es el proceso de cicatrización, como es a la prevención o a la diseminación de infecciones en la región. ¿Qué tiene que ver en los procesos de ósmosis y en la célula, en la bacteria con respecto a la miel de abeja? Porque esa es la razón por la cual es antibacteriano ahí. Presenta lo que es el peróxido de hidrógeno, lo cual va a favorecer todo este proceso que requiere el microorganismo para su proliferación. No estoy del 100% satisfecho con la respuesta, Carlitos. Ahí, y eso estaba muy, muy estudiado, ¿cuál es el papel? Ahí hay una apoptosis o hay una muerte celular de las bacterias por osmosis. O sea, ellos van inflando la célula bacteriana y hay una serie de razones por las cuales se utiliza, ¿no? Ok, todo lo que dijiste es válido, pero sí me gustaría que buscaras un artículo que sustente esto, ¿no? Okay. Otra cosa que les iba a preguntar, y esta es para Ariamay, los criterios para ingreso de un paciente hospitalizar un paciente por una infección de origen odontogénico. Rapidito, 2-3 que tú digas, lo tengo que hospitalizar. Bueno, como con lo que hay en las imágenes que utilicé, uno de esos cuadritos me pareció bastante interesante porque inmediatamente cuando vemos dificultad respiratoria en el paciente, podemos determinar que el paciente debe ser ingresado inmediatamente. Y de igual forma podemos hablar de los criterios, es decir, cuando encontramos 2 o más de estos que ellos consideran, también inmediatamente pensamos en la hospitalización del paciente. Uno de los casos que yo creo que el primero, a pesar de no cumplir con todos los criterios, de igual forma se sugiere el ingreso por tratarse de un paciente presidiario y poder llevar el control del mismo, ya que si no, no lo hubiéramos podido llevar el control de este. Claro, es algo serio nosotros como cirujanos bucales y cirujanos maxilofaciales cuando decidimos ingresar a un paciente. Nadie quiere ir a una consulta del odontólogo y terminar hospitalizado, ¿no? Y una vez hospitalizado somos nosotros, por supuesto, los que vamos a tener las órdenes médicas, pero ahí en ese momento ya hay que hacer las interconsultas con los servicios, así sea privado, tienes que hacer interconsulta de medicina interna, nutrición y una cantidad de servicios, ¿no? Ahí
No existen los heroísmos. El heroísmo es el que tú, con tu criterio diagnóstico, dices que para evitar riesgos de vida de ese paciente debe ser hospitalizado para dar un manejo parenteral, para darle una, digamos nosotros, asegurar que se va a cumplir por vía endovenosa, se le va a administrar líquido y una cantidad de cosas que no pueden dársele en casa. De verdad que yo no tengo nada que decirle, que los felicito, sigo para todos los que vienen llevando todo este seminario. Y esto es sobre la práctica, no hay una infección igual a otra, ¿no? Todos los días vemos infecciones que están en nuestro sistema estomatognático y hablamos un poquito de etiología. No todas las infecciones son de origen dental, tenemos periodontales, tenemos traumáticas, tenemos iatrogénicas, y unas son diferentes y todas se pueden comportar de una manera diferente. Gustavo, ya una pregunta para los doctores. No sé si Gustavo, creo que se retiró ahí. Yo también, mientras Gustavo aparece en escena, voy a adelantar que el doctor Emmanuel y el doctor Gustavo, su propuesta del cambio de logo en nuestro programa tuvo una acogida importante y de hecho fue aceptada por el Consejo de Facultad. Y vamos a tener un nuevo logo de nuestro programa, símbolo de que estamos evolucionando como programa de cirugía bucal, el cual ya tiene más de 20 años, establecido en el 96, y que debe ir con los nuevos tiempos. También parte de esto es la globalización, ya que esto nos va a llevar a tener una imagen dentro de las redes sociales, que Gustavo y Emmanuel se van a encargar de eso. Ahorita Emmanuel nos va a presentar parte del documento y su justificación de lo que se presentó hoy en el Consejo de Facultad. ¿Hay alguien más con ustedes? Carlos Ariamay, alguien de los muchachos que haya participado en los seminarios de infecciones. Así está en pijama. No está por ahí nadie escondido. Sí, doctor, me está acompañando Emmanuel, que va a hablar ahorita. También está Greiner, que estuvo en seminarios anteriores, y la doctora Nitza. ¿Están en casa de Greiner? No, en mi casa. Ah, qué raro, pero yo pensé que Greiner ya les iba a cobrar alquiler y rentarles los servicios. Se la pasan allá. ¿Gustavo está en el aire? Sí, quiero hacerle dos preguntitas. Primero, felicitarlo, porque estuvo también el seminario bastante agradable, bastante dinámico y muy bien presentado, con unas láminas bien, bien chéveres. De verdad que lo disfruté mucho. Carlos, una preguntita. ¿Cómo manejarías tú la pericoronaritis? ¿Y cuál es el riesgo de una pericoronaritis? ¿Hacia qué espacio pudiera irse ese proceso infeccioso? ¿Cómo lo manejarías? Bueno, realmente el manejo de la pericoronaritis está muy bien indicado en la literatura. Ellos mencionan que en caso de que esta esté muy, muy avanzada, pues no realizar el procedimiento quirúrgico, sino realizar una especie de operculectomía de todo ese tejido inflamatorio, ya que si realizamos pues la extracción del órgano dental, podemos crear una inseminación de ese proceso infeccioso a regiones más profundas como submandibular, submaseterina, sublingual, retrofaringe, entre otras. Por lo cual, una vez retirado o realizado ese procedimiento de operculectomía más en la indicación de antibiótico-terapia, pues se realiza la extracción del órgano dental. Disculpa, Carlos, ese sería el orden. El paciente te llega con una pericoronitis hoy, con dolor, con inflamación, aumento de volumen intraoral. El paciente llega hoy a tu consulta. ¿Cómo lo resuelves? ¿Cuál sería en el orden? ¿Cómo lo harías? Antibiótico terapia y para realizar el procedimiento quirúrgico, el paciente al menos debería tener una dosis de antibiótico en sangre para nosotros poder realizar el procedimiento. O sea, tú le pasas amoxicilina, un gramo vía endovenosa, una hora antes y hace el procedimiento, ¿no? Ese es el protocolo. O sea, no es el protocolo, es el deber ser con. ¿Es eso lo que la conducta que tú sabrías? Realmente, bueno, sí, menciona la literatura que el paciente debe tener por lo menos
una dosis de antibiótico terapia en sangre para nosotros poder realizar el procedimiento, digamos, 48 horas posterior a la misma. Una dosis. ¿Qué opina, Ari? Completando un poco lo que dice Carlos, creo que es importante determinar si esta pericoronitis nos está ocasionando o no un trismo, para poder determinar si se puede realizar inmediatamente después de una dosis, o ya sea dos, tres, la exodoncia del órgano dental que está ocasionando la misma. Y de acuerdo. Aparte de ti, ¿qué otro factor es importante en la extracción de un tercer molar para tomar en cuenta en el momento en el cual debo realizar el procedimiento quirúrgico? Aparte del trismo. Aparte del trismo que lo acabas de mencionar, obviamente es un factor importante porque limitación de apertura es dificultad quirúrgica, por supuesto, ¿no? Pero aparte de eso, hay otro factor importante que te ayuda a ti a determinar cuándo pudieras realizar el acto quirúrgico. La desinflamación que se pueda presentar al nivel de la zona. Porque como nos preguntó ahorita que cuáles espacios se tomamos y específicamente vemos los espacios masticatorios a este nivel afectados cuando se presenta una pericoronaritis. Bueno, y además de eso, la infección que nos vaya a determinar que se pueda funcionar la colocación de la del anestésico. Bueno, entonces ese es, en conjunto con el trismo, el factor más importante, porque si yo voy a hacer una cirugía y el paciente tiene un proceso inflamatorio y con drenaje purulento activo, que sabemos que los anestésicos locales, desde el punto de vista farmacológico, hay una dificultad para su acción eficiente desde el punto de vista farmacológico, no vamos a poder realizar el procedimiento. Entonces, lo que está preguntando el doctor Gunter, o básicamente lo que quiso ahorita hacer en el análisis, es saber en qué momento realizar el acto. Y como lo dije la semana pasada, no es a las 48 horas, no es a las 24 horas, es que va a depender del caso en particular, dependiendo de la respuesta que te vaya dando. Obviamente, si es un paciente que responde, está respondiendo rápidamente al antibiótico y está bajando el proceso inflamatorio, está disminuyendo el trismo, está drenando y ya desapareció ese drenaje, entonces puedo hacer el acto quirúrgico tal vez al segundo o al tercer día. Si es un paciente que no está reaccionando de manera adecuada, probablemente tengo que posponer el acto quirúrgico hasta el momento en el que yo pueda garantizar una extracción adecuada sin una complejidad quirúrgica, sabiendo y tomando siempre en equilibrio que el hecho de que eliminemos la pieza dental o el factor etiológico es el que nos va a dar la resolución del cuadro. Entonces hay que saber muy bien en qué momento hacerlo, pero tampoco posponerlo tanto, porque pudiera entonces simplemente caer en una cronicidad donde el paciente ya no mejora más y básicamente hasta que no hagamos la extracción de la pieza no va a haber una mejoría. Y lo otro que Carlos no mencionó ahorita es la posición del tercer molar, es muy importante. Cuando estudiamos procesos infecciosos, sabemos que el tercer molar no siempre está en posición vertical. Si está en posición vertical, normalmente ese proceso infeccioso va hacia el espacio submandibular, hacia el espacio masticatorio, etc. Pero si está en posición horizontal, va hacia espacios más profundos, porque el espacio pterigoideo es espacio mucho más profundo y peligroso, por lo cual es importante determinar la posición del tercer molar para ver hacia dónde se puede diseminar el proceso infeccioso. ¿Ok? Sí. No, ya saben que no existe esto de 24 horas, una dosis única, cada caso individual, como digo, hay casos que lo va a resolver, como dice Carlos, le pasa el antibiótico 2 horas y a las 2 horas, a la hora de hacer el procedimiento, bueno, porque el paciente sea foráneo, porque tenga una adecuada apertura bucal y tener las condiciones. Y acuérdate que el anestésico local, ahí el periodo de latencia va a ser mayor. O sea, el momento que lo introduce hasta que haga el efecto va a demorar más y su intensidad también va a ser mayor. Pero siempre llevando hacia la resolución. A veces pensamos que un paciente que llega al hospital y es preferible hacer este protocolo, si las condiciones se dan, sacando el órgano dental, como dice Gustavo, que es el foco infeccioso y es lo que nos va a causar la resolución de ese caso. O sea, no existen recetas per se, es la evolución y cada caso en particular que nos va a dar nosotros la pauta de cómo hacer. Y a ustedes, que yo sé que les gusta mucho la palabra protocolo, porque siempre la dicen, pero fíjense que ahí el hecho de que no existe un protocolo fijo para un paciente. O sea, yo no puedo decir, lo voy a hospitalizar porque tiene la cuenta blanca en 15 mil.
Porque si tienen la cuenta blanca en 8.000 y está con vía aérea comprometida, lo tengo que hospitalizar, ¿me entiendes? Entonces, es estudiar el caso en particular. Ahí me están haciendo una pregunta, ¿cuál fue la causa de muerte del paciente que presentaron? Doc, con respecto a esa pregunta, yo la leí ahorita, pero no sé a qué paciente específicamente se refería la persona que lo preguntó. No sé si fue con respecto a la paciente por la cual me llamaron de la emergencia, en la cual... Porque creo que vi la pregunta más o menos en ese momento, que la paciente sí, que te medicina interna sugirió que probablemente un síndrome de miedo proliferativo que no se controló en ningún momento previo y lo asoció mismo, un paro cardíaco por el mismo, y fueron lo que ella nos indicó. Y bueno, como le dije, nosotros no quisimos asumir a esa paciente en su totalidad porque inmediatamente descartamos una infección odontogénica. Ya. El doctor Alejandro pregunta, ¿una cuenta blanca en 13.000 es criterio de hospitalización? Inicialmente, si no hay otro criterio de decir que nos indique que se debería ingresar al paciente, se puede manejar de manera domiciliaria si no vemos afectación de espacios de peligro. Si es solo por eso, no. Claro, y tenemos que también verificar a dónde se desvía esa, cuál es la desviación que se presenta con respecto a la fórmula. Si es desegmentado, okay, como en el caso de esta paciente. Sí, claro. O sea, tener una cuenta blanca en 13.000 es sinónimo de que hay un proceso infeccioso bacteriano instaurado, pero no nos da a entender la gravedad del mismo. Si no hay presencia de otros factores, de otros aspectos clínicos, como la disnea, disfagia o dinofagia, entre otras cosas, pues aumento de volumen del proceso inflamatorio, pues si no se evidencia ninguna de esas características, solo tenemos la cuenta blanca en esos valores, pues no es criterio de hospitalización. Y yo creo también que, a pesar de que ese es un criterio, según Peterson, de hospitalización, o sea, si ustedes lo agarran de manera individual, aparece como criterio de hospitalización, pero como dicen ustedes, y como decimos, básicamente estudiar el caso en particular y las condiciones de esa hospitalización. Sabemos que en Venezuela a veces estar hospitalizado no es lo mejor tampoco y puede estar mejor en casa, sabemos que es así. Pero, por ejemplo, si un paciente que tiene una condición sistémica, por ejemplo, un paciente diabético no controlado y aparte le sumamos esos 13.000 de cuenta blanca, pudiera ser un criterio de hospitalización. ¿Ok? Exacto. Última pregunta, ¿cuál es la unidad de medida de la cuenta blanca? Milímetros. Ah, buena. Bueno, listo, felicitaciones, gracias, estuvo todo muy bien. Sí. Nos vemos, Gustavo, en una próxima oportunidad. Adelante. Quiero darle entrada, pues ya lo hacía el preámbulo, pues quiero darle entrada al doctor Gustavo y a Emmanuel. Primero, un reconocimiento muy importante a la labor que realizaron tanto Gustavo como Emmanuel en esa tarea que se les designó, que era una propuesta para la modificación de nuestra imagen, de nuestro logo, ¿no? Como les decía anteriormente, pues la estudiamos en esa comisión, además también estuvo la decana, y hoy fue aprobada de manera unánime y de manera muy, una parte muy emotiva, porque nosotros como posgrado siempre estamos dando la pauta. Ahorita les decía temprano que los más posgrados están de una manera enérgica, no tienen mayor actividad y nosotros estamos en esto. Este nuevo logo o esta nueva imagen que le va a presentar con su justificación y todo, nos está dando una evolución hacia dónde estamos, de dónde venimos, porque por supuesto están nuestras fechas de constitución y hacia dónde vamos, porque parte de la nueva imagen también nos aproxima a eso que queremos lograr y que estamos trabajando, como es la reformulación de nuestro programa de cirugía bucal, la cirugía maxilofacial, y es un logo que va a servir para esta nueva especialidad. Ahí tenemos como la parte de introducción. Yo no sé si va a ser Emmanuel o Gustavo, el que quiera que lo vea, yo les puedo hablar un poquito. Esto es parte de la justificación y la introducción la puedes dar tú, y Emmanuel va a empezar a hablar desde la parte gráfica. Bueno, aquí dice que la introducción está dada por la globalización que nosotros estamos experimentando, sobre todo en América Latina y en nuestro país, ¿no? En esta última década se ha globalizado todo. Esta nueva imagen nos va a permitir a nosotros ser
más competitivos desde los aspectos de calidad y productividad. Hoy en día las instituciones educativas, con sus ofertas de programa, con sus partes de enseñanza, tienen que ser atractivas. Y nosotros, con todo lo que hacemos, con todo nuestro quehacer diario académico y de pacientes que vemos, nuestra imagen, y ahora con la difusión a través de las redes sociales, que va a ser de una manera netamente académica, nosotros vamos a diseminar esa identidad que tenemos nosotros como posgrado de la Facultad de Ontología de la Universidad. Esto habla de nuestra identidad corporativa. Siguiente, ¿estamos? Más de lo mismo, ya les decía también de por qué este cambio de imagen que nos va a permitir nosotros acercarnos a lo que vamos a lograr en un futuro no muy lejano, que va a ser el posgrado de cirugía maxilofacial, y con nuevos elementos que nos van a pedir no solamente en la manera de las redes sociales, sino que las áreas donde vamos a estar involucrados van a llevar este nuevo logo, ya sea en la facultad y en los servicios que dependan exclusivamente de la universidad donde estén nuestros residentes, llevarán esta nueva imagen. Siguiente. Bueno, se presentó un nuevo logo para refrescarlo, para actualizarlo. Ya teníamos 20 años y bueno, y todo esto lleva a una evolución. Quiere decir que no estamos estáticos. Siguiente, Tavo. Bueno, parte de la historia, ya les decía. Tenemos todos nuestros logos en nuestras batas y todo esto, todo el logo que nos presentan los doctores es más limpio, es más fácil de diseñar, más fácil de abordar, entre muchísimas otras cosas. Siguiente. Voy a hacer aquí una acotación, y es que en el encuentro de residentes que realizamos hace unos 2 meses, básicamente el único programa que no tenía una actividad desde el punto de vista de plataforma de redes sociales y comunicación era el nuestro. Entonces, eso creó la necesidad de tener una identidad visual, no solo en redes, sino también una identidad visual acorde a la realidad actual en la que nos estamos desenvolviendo. Entonces, básicamente eso fue creando el hecho de empezar a trabajar esta imagen. Solicitamos permiso a la coordinación y al decanato, por supuesto, el cual nos fue solicitado que presentáramos una propuesta gráfica visual de manera que fuera aprobado por el Consejo de Facultad para que fuera oficializado. Este es el logo actual del programa. Este logo fue creado en el año 2010 por el grupo de residentes que estamos en este momento, el doctor Alejandro, el doctor Franceschini, el doctor Artigas y mi persona. Hicimos también por esa necesidad, hace 10 años de no tener una identidad visual, creamos este logo que ya obviamente pasó su momento, brilló por muchos años, rodó por muchas instituciones y por muchos programas y por muchas conferencias y congresos, donde nosotros quisimos identificar la separación entre el aspecto facial y el aspecto bucal como identidad de nuestro programa de cirugía bucal, pero siempre en relación, sabiendo que el sistema estomatognático no está aislado del complejo facial. Entonces tenemos la propuesta a considerar. El doctor Emmanuel, adelante, por favor. Bien, buenas tardes, doctores. El logo que se presentó, como bien mencionó el doctor Gustavo, lleva inmerso varios elementos donde lo que se quiso hacer fue en realidad una evolución del que ya bien nos había representado durante 10 años, y se trata de eso, de innovar, modificar. Uno de los lemas de nuestra facultad, como lo dice en una de las introducciones, es siempre a la vanguardia. Y bueno, qué bueno que nos tocó a nosotros como cuerpo de adjuntos y como cuerpo de residentes formar parte de esta renovación. No quisimos abolir totalmente el concepto visual que se venía manejando a través del logo que ya lleva 10 años representándonos. Simplemente fue una manera de renovarnos, sustentados en las bases visuales que ya teníamos con el logo anterior, y refrescarlo. Entonces, bueno, vamos a presentarlo.
Bien, ese es el nuevo logo que nos va a representar en adelante. Como pueden ver, es una evolución no solo del concepto visual gráfico, sino también una redistribución de los elementos que nos presentaban. Seguimos viendo el rostro, seguimos viendo la tipografía. Ya es un programa de posgrado que lleva más de 20 años haciendo vida académica y científica, entonces eso es bueno reflejarlo en todos los lineamientos visuales que nos van a representar. Por eso, siguiente, doctor. Por eso ven cómo también se inmersa la fecha de inclusión de nuestro programa, como vamos a detallar más adelante. Siguiente. Lo que primero nos llama la atención es la forma, donde vemos el complejo que representa por unas líneas del complejo maxilomandibular, campo de acción no solo del cirujano bucal, sino también del cirujano maxilofacial. Este complejo donde hacemos actos, donde hacemos vida profesional, donde hacemos vida quirúrgica y de investigación. Todo esto englobado en la misma silueta facial que nos venía representando en el logo anterior, abocándonos a eso que nos decía el doctor Bustamante momentos atrás, donde no estamos separados, no es un complejo estomatognático separado de un cuerpo, sino todo en uno solo donde nosotros desempeñamos nuestro accionar profesional. Tiene representada la fecha de institución de nuestro programa, establecido en 1996, para denotar que es un programa con un respaldo no solo en cuanto a lo teórico, científico, práctico refiere, sino con más de 20 años de experiencia, y eso habla mucho de un programa de posgrado. El color de las letras de cirugía bucal está en una tonalidad morada que hace alusión a lo que es nuestra facultad de odontología y nuestra carrera, simbolizada por el color morado. Al igual que se desprende en letras horizontales, luz, la Universidad del Zulia, que de ahí es de donde somos, de a donde pertenecemos. Siguiente. Así es como se ve el logo en los distintos contrastes visuales y tonales. Fíjense que es un logo que se acopla, que en tonalidad blanca se ve bien, que en sus colores originales resalta y en sus colores oscuros, negros, contrasta, sobre todo para lo que sería el bordado de nuestras batas, el timbrado de algo que se quiera demarcar, etc. Muy pronto podamos tener el logo en vivo, en 3D impreso, quizás en nuestras oficinas de posgrado. Fíjense cómo se vería en letras metalizadas, por ejemplo. Siguiente. En nuestras presentaciones de posgrado va a verse bien, va a estilizarse. Fíjense cómo se ve, ahí está con sus colores originales y a de lejos se denota a lo que se dedica el programa de posgrado. Ese sería un montaje de cómo se vería en nuestras batas, como les dije, ahí está con los colores originales y de nuevo denota, sobre todo cuando estemos por los pasillos con nuestros pacientes en nuestros hospitales, a qué se dedica el programa de posgrado, a qué se dedica el clínico que está luciéndolo. También, como parte de la presentación que se está haciendo el día de hoy, se quería ya dar pie a cuando el programa se modifique, como mencionaba el doctor Erdodi, a lo que sería un programa de cirugía no solo bucal, sino maxilofacial. Siguiente, doctor. Y la modificación que se haría sería agregarle esa denotación en lo que sería la estructura del logo, sin hacer mayores modificaciones. El comité de elaboración de esto, encabezado por el doctor Gunter Erdodi, el doctor Gustavo Bustamante, mi persona, y también quiero agradecer a la doctora Ariamay Castrillo y a la doctora Ariani Peraza, que en realidad me ayudaron mucho en la formación y elaboración del concepto básico del programa. Obviamente a todo el cuerpo de posgrado, que esto fue una tarea de todos en realidad. Gracias, Emmanuel. De verdad que tenemos ya varios, creo que tal vez un mes y medio trabajando en esto. Cuando presentamos una propuesta, le hacemos alguna modificación y finalmente quisimos obviamente incluir a la doctora Mari Carmen, a cual también le debemos agradecimiento porque nos ayudó en lo que es la elaboración de la justificación y la parte estructural de la defensa de presentación, porque como ella nos dijo, vamos a hacerlo formal, no quiero que sea solamente algo que se maneje en redes, sino que realmente pase por el Consejo de Facultad para que sea algo institucionalizado y que sea una evolución del logo que ya ustedes crearon hace algunos años. También quiero felicitarte, Manuel, por el trabajo que realizaste. Sé que tienes una empresa actual donde estás manejando
todo este tipo de diseño. No es publicidad, es simplemente decirte que gracias por ofrecernos tu servicio de manera gratuita en conjunto con tu hermana para el diseño de esta estructura. Y bueno, espero que les haya gustado. De verdad que siempre para mí nuestro programa necesita una identidad visual, por eso se creó hace 10 años. Ahora con los residentes actuales de mayor año se trabajó esta nueva imagen que yo creo que obviamente siempre deben estar inmersos los docentes, el comité académico y toda la Universidad del Zulia para la presentación de la nueva imagen. Pronto vamos a lanzar las redes sociales en Instagram de nuestro programa. Como lo dije anteriormente, también era una necesidad y ya también esto fue aprobado, de manera que vamos a hacer una divulgación, no tanto de los casos, porque así fue solicitado, no es que vamos a mostrar los casos quirúrgicos, no. El trabajo que venimos realizando, el grupo de docentes, el grupo de residentes, los requisitos de ingresos para el programa, los momentos en los que se solicitan las carpetas, los nuevos ingresos, los egresados, las defensas de trabajo, todo eso va a ser presentado a nivel de redes y obviamente algo de antigüedad, de antecedentes de nuestro programa y de los espacios donde nos venimos desempeñando como programa. Así que no queda más que despedirnos y agradecer. Espero que haya gustado mucho la imagen. Gracias, Emmanuel, por tu excelente trabajo. El doctor Erdodi se tuvo que retirar porque tuvo que ir a hacer alguna diligencia. Entonces, bueno, esperamos para la semana que viene. Espero que adaptemos esta imagen ya como nuestra. Sabemos que nos sentíamos muy identificados con la imagen anterior, pero eso no significa que no tengamos que evolucionar y continuar nuestro proceso de crecimiento y saber que tenemos que ir con las nuevas tendencias y que probablemente en 5 años, en 4 años o en algún momento este logo también va a continuar su proceso evolutivo. Espero que tengan feliz tarde, Manuel. Gracias a todos. Gracias.